Y bienvenidos al Team de los Fuckboys. ¿Espantaviejas? ¿Eh? Esto no puede ser. ¿Qué pasa? Ese gordo se ve igualito a un espantaviejas llamado Emanuel. De hace como la secundaria. Era muy otaku. Le gustaban las patas. También adoraba los furros. Y como el nombre lo sugiere, muy raro. Tenía la reputación de haber sido rechazado por 15 niñas en un día, usando solo sus palabras furras. Pero por desgracia, como a todos los hombres, una niña sí lo aceptó. Se fue a su cita de la forma más elegante posible para él, portando una playera con 113 personajes otakus en el pecho. Y cuando llegó a su cita, se dio cuenta que su cita era su tío. ¿Entonces el espantaviejas ahora es un fuckboy por su tío?